Mire, compañera, esto yo, este reloj lo compré aquí. Un momentico. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Ay, lo más bien, gracias. ¿Qué haces por aquí? No, Concha, que vos y yo quedamos a encontrarnos aquí para ir al cine. Y después a la salida a comer. A ver si usted quería ir con nosotros. Mire, compañerita, yo le decía que este reloj yo lo compré aquí. Porque esa reposición. Espera un momentico, Concha. Reposición. Mire, compañera, que este reloj me había salido mal. En el taller me dijeron que viniera aquí, que lo... Bueno, sí, efectivamente usted tiene todo el derecho a que le devolvamos los 110 pesos o a cambiar ese reloj por otro, ¿qué prefiere? Bueno, mire, yo estaba mirando ese de 95 y me gusta. Ah, efectivamente usted puede adquirirlo por reposición y entonces le devolvemos los 15 pesos de diferencia. Ah, entonces me lo llevo. Teresita, hazle un vale de cambio y ponle 5 días de garantía. Ah. 5 días nada más. Y entonces al sexto día, si se me rompe, ya yo pierdo mi dinero. Mire, compañero, cualquier cosa diríjense a la empresa. Muchas gracias, entonces tengo que ir a la empresa. Ay, Concha, pero si es que no hay necesidad de que el hombre vaya hasta la empresa. Es que él ya ha consumido su garantía con el reloj anterior. Pero es que eso tiene solución aquí mismo en la tienda. Mire, compañero, venga acá. Sí. Pídale el dinero. ¿El dinero? ¿Usted puede darme el dinero? Sí, compañero. Teresita, dale los 110 pesos al señor. Cuéntelo. ¿Compré reloj? Sí, deme el reloj ese. Deme el reloj. 95 pesos. ¿Y con cuánto tiempo de garantía? Cuando es una adquisición, el usuario tiene de derecho a 6 meses de garantía. ¿No ves? Pero, Concho, usted no se da cuenta de que eso es absurdo. ¿Absurdo por qué, chica? ¿Tú no sabes la diferencia entre una adquisición y una reposición? ¿Quiere que te enseñe la circular de la empresa? No, pero es que yo no dudo que la empresa ya bajó esa circular. Ahora, usted como administración, ¿por qué no va a la empresa y plantea de que eso es absurdo? Mira, amiga, vamos a dejar eso ahí, ya ella me va a dar el... No, ella se lo va a dar de todos modos, lo que quiero es que ella entienda que hay cosas que se pueden solucionar acá. Dale, ya faltan 10 minutos para que empiece la película. ¿Por lo qué? Por fin tú vas a ir a comer con nosotros. Mira, un vaso de leche que me toma mi vomito. Ay, Concha, ¿pero tú no te quieres entender nada? Dale, anda, dale. ¿Qué pasó? Con todo, así es con todo. Para ella todo es un absurdo, todo está mal hecho. Contra más. Una muchacha humilde que la revolución le ha dado todo, una carrera, todo. Y siempre está protesta, protesta, protesta y protesta. Es que la juventud es muy mal agradecida, compañera.